Siguiente video de Dramatical Murder Reconnect en la ruta de Noise en las partes ricolinas. Bueno, ya tenía tiempo que no les traía video, pero es que se me han presentado cosas, como que viene la familia a vacacionar y cosas así. Y hasta ahorita, finalmente, casi puedo hacer mis videos normalmente. Así que pues, a darle duro, ¿dónde nos quedamos? Estoy triste y frustrado. El calor sube por mi garganta y mis sollozos escapan de mi boca. Estoy tan frustrado que no puedo aguantar. Realmente estoy llorando. ¿Nande? ¿Nande konda koto suru nda? Isashiburi ni omae ni aete, ore. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? A pesar de que finalmente pude verte. Y yo... Es que... Pero tú eres Estaba muy feliz. Pero tú cambiaste demasiado y estaba sorprendido por ello. Entonces me puse muy ansioso. Pero quería verte tanto. Te busqué tanto, pero no pude encontrarte y por eso me deprimí muchísimo. Y entonces, de repente volviste y empezaste a hablar de cosas como integridad. ¡Odoroku ni kimatten daro! Ore ga shitteru omae to betsujin mitai ni natteru shi. Sore ni mo. Era obvio que me sorprendieras. Te veías como una persona completamente diferente. Y yo... Pensé que ya nunca te volvería a ver. Odio esto. Finalmente nos volvimos a encontrar. Pero lo odio. ¿Por qué? Chale, no oíste pasantes con tus 50 sombras, oíste llorar a Oma. No quería llorar, pero las lágrimas brotan. Mi voz suena tan asquerosa y nasal que ya ni siquiera sé lo que estoy diciendo.
ni siquiera puedo terminar de manera coherente. Entonces solo estaba haciendo ruidos extraños. Mientras sollozo patéticamente, de repente siento que Noi se acerca a mí. Ya estoy ta. Finalmente lo dijiste. Anta no soy hishi no honne. Tus desesperados pensamientos. Noi susurra en un tono más suave del que suele usar. Sore ni anta no koko. Kitanaku nante ne yo. Además, este lugar tuyo no está sucio en absoluto. Algo toca mi cabeza y escucho un sonido resbaladizo. Y mi campo de visión ya no está obstruido. ¿Ya le quitó el vendaje? La cara de Noise está frente a mí. Lo había estado mirando hace unos minutos, pero se siente como si hubieran pasado años. Me siento tan aliviado que no podía... tan aliviado que podría llorar de nuevo. Hubiera sido mejor si me lo hubieras dicho antes. He obtenido de ti mucho más de lo que crees. Tsuka-san. Ore wa shiranai koto ga takusan aru kara, shittoita hou ga ii tte itta no wa anta daro. Además, fuiste tú quien me dijo que debería aprender muchas cosas más, porque no sabía sobre varias cosas. No es así. Ese flashback del primer juego. Puede que solo haya una cosa que pueda enseñarte. Quizás el hecho de que este mundo no es tan malo como crees. En primer lugar, no he pensado en qué tipo de lugar es este mundo. No me interesa. Eso es porque simplemente no sabes. Porque hay un montón de cosas que no sabes. ¿Es necesario que lo sepa? Para decirlo con tus palabras, es más rentable saber que no saber, ¿no? Entonces, ¿serás tú quien personalmente me va a enseñar? Me dijiste que lo hiciera. Me dijiste que lo hiciera, así que lo hice. Ya que era algo que me diste. Y lo más importante es que regresé por ti. Diablos, ya ni este tipo de cosas salen en un juego, Tome. Cierto. Quería que Noi se abriera, así que dije eso tratando de sonar como un adulto. Y Noi realmente hizo lo que le dije. Pero ignoré los sentimientos de Noi y me preocupé de que aprendiera sobre el mundo más allá de mí. Estaba asustado de que me dejara. Aunque soy yo quien empezó esto. Creo que no me das suficiente crédito. Gomen. Lo siento.
変なこと言って。ごめん。Lo siento por haber dicho algo extraño. En lugar de que me caigan lágrimas de los ojos, esas palabras salen de mi boca. 別に。分かってもらえたならいいけど。No hay problema, siempre y cuando lo hayas entendido. あと、よこしてごめん。Y lamento haberte ensuciado. Estaba realmente preocupado por haberme miado. El odio a mí mismo me estaba afectando. No, だから汚してねえし。Como dije, no lo hiciste. いや、でも。No, pero... つかやっぱ、漏らしたって感じるもんなんだ。人間の脳って不思議だな。De hecho...¿Realmente pensaste que te hiciste? El cerebro humano es realmente extraño. ¿Ah? Oh, ¿Qué pedo? No entendí lo que Nois quiso decir, así que lo miré con confusión. Saki no. Anta ga morashita en janakute. Tada no miz da kara. No te hiciste. Solo era agua. Nois me señala con la barbilla.Al estirar el cuello, apenas puedo ver la botella de agua que había bebido antes y que todavía estaba allí. Creo que fuimos timados. 手に水をかけて、ちょっとずつこぼしたんだよ。Puse un poco de agua en mi mano y te lo vertí. No manches, y hago pensando que se hizo del baño, no mames, pinche no yulero. Jugó con la mente de agua bien cañón.資格を奪われた状態でやられると錯覚するって聞いたから試してみたんだけど本当だったんだな。Había oído que era fácil engañar a los sentidos cuando no se puede ver, así que pensé en intentarlo. Es verdad, supongo. ¿Ah? Oh, papá, que reacciona. ¿Ah?En otras palabras, entonces, ¿esto es lo que Nois buscó todo el tiempo? ¿Vendarme los ojos y echarme agua solo para poder decir, parece que te has orinado? Y realmente pensé que lo había hecho. Se sintió tan real. Realmente pensé que lo hice. Varios puntos suspensivos. ¡Omae na! Olvidé mi odio hacia mí mismo y mi frustración y miro a Nois. Oshioki te itta daro? Te dije que era un castigo, ¿cierto? Nois dice eso como si fuera lo más natural del mundo.どんだけ惨めな思いしたと思ってんだよ。¿Qué tan mal crees que me hiciste sentir? ちょっとやりすぎだ。まさか泣くとは思わなかったし。Creo que me pasé un poco. No pensé que te haría llorar. 泣いてるあんたは可愛かったけど。Te viste muy lindo cuando lloraste. だからお前な。Aún así, no debiste hacerlo, tú. まあ、それはともかく。俺は別に、これが水じゃなかったとしても、気にしないし。Bueno, incluso si hubiera sido agua. Incluso si no hubiera sido agua, no me hubiera importado. No, y sonaste tan luchino. Pero tan luchino, en serio, güey. Recordemos aquel momento suculento con Luchino en el primer juego de Lucky Dog.Donde pobre Jan ahí sufriendo de que quería ir al baño y el pinche Luchino lo siguió y lo asaltó ahí en la taza y hizo cositas con Jan en la taza. Y no hizo aquí. Pinche Nois, creo que te llevarías de pocas perlas con Luchino. ¿Sobre qué? Le pregunto, enojado por haber sido jugado.Pero Nois de repente pone su mano sobre mi polla y la acaricia suavemente.
もし本当に漏らしてたんだとしても別に気にしねえよ。Sobre si realmente te hubieras hecho del baño, no me hubiera importado. あんたはどこも汚くないから。Nada sobre ti es sucio. Iba a responder con un ¿qué estás diciendo? Pero la cara de Noi se ve tan seria que me trago las palabras. No es su carácter normalmente tranquilo. Su intensa mirada me cautiva. あんたから何が出てきたって。汚いとも嫌だとも思わない。つうか。Perdonen ese sonido de fondo. No sé qué están haciendo ahí en la otra calle, pero se escucha muchísimo. Y realmente no quiero cerrar mi ventana, hace un calor horrible. Nunca podría pensar en nada que saliera de ti como sucio o repugnante. Hablo en serio. Honto. Amma mikubinna yo. Realmente no me das suficiente crédito. Ore wa anta ni horetete. Anta mo ore ni horeteru. ¿Chiga? Estoy enamorado de ti. Y tú estás enamorado de mí. ¿Me equivoco? Anta wa ore no koto. Bez ni suki janai. ¿No te preocupas particularmente por mí o algo así? Sonna. Wake ne da. No. Por supuesto que lo hago. Chanto kotoba ni shite ie yo. Entonces dilo en palabras. Suki da yo. Omae no koto. Te amo. Ya, oka ni nani ka hitsuyou ka? Ore ga anta to ironna koto shitai tte omottari, issho ni itai tte omottari suru no ni. Bueno, ¿hay algo más que necesites? Quiero hacer todo tipo de cosas contigo. Y quiero estar contigo. Otagai no kimochi igai ni nani ka iru no ka yo? ¿Qué más hay sino nuestros sentimientos mutuos? ¿Quién hubiera pensado escuchar a Nois tan romántico? Siento que dije algo realmente tonto al escuchar esas palabras con esa expresión. Realmente me siento horrible por haberle dicho todo eso a Nois. Gomen. Lo siento. Me disculpo desde el fondo de mi corazón. Y Nois niega un poco con la cabeza. Y bueno, cachorritas, le vamos a dejar hasta aquí. Yo pensaba que seguíamos con el torriculino, pero pues tuvimos una pequeña pausa del momento para aclarar este asunto con Nois. Así que, pues, por ahora le dejamos y ya me lo terminamos con esta parte de Nois para irnos al final malo de Nois. Y, por cierto, ya empecé a traducir la ruta de Clear, que es la que seguiría. Uy, aunque Dramática Murder lo tengo en inglés, debería poder traducirlo más rápido. Pero como estoy traduciendo muchos juegos a la vez, por eso, aunque está en inglés, tardo. Así que vuelvo a pedir más paciencia, pero pues ya saben que aunque me tardo, es seguro este juego lo voy a seguir hasta el final. Y espero en un futuro traerles otro juego de Nitro Blue Chiral, que tal vez sería Togain Uno Chi o Sweet Pool. Porque quiero traer todos los que pueda conseguir de esa empresa. Ya les traje Dramatical Murder, estoy ahora con Dramatical Murder Reconnect, estoy con Lamento Beyond the Void, también con Slew the Meiji. Son los juegos de Nitro's Blue Chiral que estoy jugando ahora. Bueno, a excepción del primer juego de Dramatical Murder, si ya lo termine. En gameplays, porque como está ya en parche en español, no era necesario traducirlo. Así que pues pasen en mi canal y chequen todos los juegos que llevo. Y también no se olviden de los juegos RPG, que ya no son yaoi, bueno, algunos sí son yaoi, pero pues no pasan este tipo de cosas como en estos juegos. Esos juegos RPG, ¿qué juegos son más como de terror, misterio? Entonces, si quieren verme gritar, partiéndome la cabeza por estar resolviendo rompecabezas, estar brincando porque soy bien fácil de espantar, y sobre todo mis game overs, soy pésima para avanzar sin sacar un game over, pues pasen a ver mis juegos RPG. Están buenos, están buenos. Como diría el Dross, sé que les va a encantar.
Y bueno, cachorritas, eso sería todo. Ah, por cierto, también estoy subiendo gameplay Yuri, por si alguien está interesada para tener curiosidad ahí en esos juegos. Ya sabes, Yuri es lo contrario al yaoi, entre mujeres. Así que también pueden buscar los juegos Yuri que he subido, que no son muchos. Sono Hanabira, Wa, no sé cómo se llamaba el resto, pero en español sería los pétalos. Ay, se me olvidó cómo era en español. El beso de los pétalos, ajá, que son una serie de juegos. Ya jugué, estoy jugando el segundo, ya jugué el primero, y aparte está el juego Yuri Flowers, que también tiene un segundo juego que todavía no lo he hecho. Esos juegos están ya parchados en español y nada más los estoy haciendo gratis, por si les interesa checarlos. Y bueno, ya saben que mi canal por lo general es yaoi, es lo que más van a encontrar. Soy Fuyoshi de Tokoko. Entonces, eso así es todo lo que quería comentarles, cachorritas. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!